También felicidades a la localidad. ¿En qué localidad se estrenó esto? Batabanó. Ay, Batabanó. Oye, qué lugares. Los lugares que no son la capital, los municipios y provincias han tenido, oye, un resurgir. Mira, la localidad de Batabanó. Para que cuando tú te preguntes por qué no tenemos tomate, no tenemos calabaza, no tenemos comida, no hay boniato, no hay vianda, no hay yuca, no hay pollo, no hay nada. Están inaugurando un lavatín en la localidad de Batabanó. Valora eso. ¿Ok? Mire para acá el acto de la FMC. La FMC, para ahí. La FMC que tendría que estar previniendo que no maten a mujeres, sus exmaridos o sus parejas. La FMC que tendría que estar trabajando con mujeres que denuncian violencia durante años y durante meses y no son escuchadas ni por la FMC, ni por la policía, ni por nadie. Eso tendría que estar haciendo la FMC. La FMC tendría que estar ayudando a los menesterosos, a 11 millones de cubanos que están en la miseria extrema después de haberle servido a la revolución, como la historia de esta mujer y de este hombre. Por favor. Soy sola, vivo sola. No tengo ni ayuda económica. Me emprestaron ese techo para que yo viviera porque el ciclón ahí me derrumbó la casa y la reducieron más para yo poder vivir. Y el ahí me acabó, pues dime tú, si viene ahora acaba de acabar, es lo más seguro. Que se la lleven. Había noche que yo no podía ni dormir cuando el aguacero llovía de noche. Yo no podía ni contarme porque la cama yo le tendía nylon para que no se me mojara. Y entonces pasaba la noche entera levantada porque no me podía acostar. Porque la casita se me mojaba. Entonces me emprestaron ese techo, emprestado hasta que yo resuelva. A ver si me resuelven. Tengo unos papeles ahí para ir a entregarlo allá donde me, a ver si me van a dar un subsidio. Pero no ha podido ir, ¿ves? Por la pandemia. No. ¿Tú me vas a decir a mí que esta mujer no tiene, no merece la atención de la FMC? Eso es lo que tendría que estar haciendo la FMC. Garantizándole a esas mujeres con niños que están metidas en un local en La Habana Vieja tener una casa. Garantizándole a esta señora que lo que le queda en el convento es nada, que termine los años de su vida con dignidad. Pero no, la FMC no tiene tiempo de ocuparse de estos casos, como tampoco tiene tiempo de ocuparse de las mujeres que avisan que están en peligro, como la historia de esta mujer. Ponme ahí el video de la mujer que denuncia que está en peligro. Esto antes de que la maten. Esto antes de que suceda lo peor. ¿Tienen el video? ¿Eh? Pónmelo ahí, por favor, Sapiraí. Las advertencias están llegando antes de que la mujer sea asesinada. En esto tendría que estar trabajando la FMC. En impulsar una ley que proteja a la mujer y que evite el asesinato, el feminicidio. Pero no, la FMC no está en eso. No, yo te estoy hablando de un video, Luis. Un video de una mujer que entrevista a otra mujer que está en producción hoy y que tiene que ver justamente con una denuncia de una mujer que está en peligro de que la mate su pareja. ¿No bajaron ese video? Es fantástico. Yo aspiro a Unidad Modelo. Tranquilo, que yo sé que sí. En algún momento ellos van a trabajar en el show de hoy, no en el de dentro de 3 meses. Mira la inauguración, por favor. Mira la inauguración del lavatín. A esto se dedica la FMC porque es más fácil. Porque con 4 lavadoras viejas reparadas, que en cuanto le metan ahí, mira las lavadoras que son. Esa lavadora, en cuanto usted le meta un sobrecama, se destabiliza la tambora y se jodió la secadora y se jodió la lavadora y se jodió todo. Pero bueno, ellos lo hicieron. Ellos cumplieron y entonces sería el pueblo
que no cuidó la propiedad social, el responsable de que esto no llegue a nada. ¿Tú viste cómo es que ellos se lavan las manos? Esto es un fraude, caballero. Un lavatín social, un lavatín público. Una lavandería para el pueblo. Mira cómo lo anuncian. Inauguran en Batabanó el primer lavatín comunitario. Lava aquí sin jabón y nada. Mezcla toda tu churri aquí. Compartamos la sarna. Así se llama el lavatín. Auspiciado por la FMC y el proyecto Espumas. Desde hoy, Mari deja de ser ama de casa y lavar. Además de ser una actividad doméstica, será su empleo como trabajadora por cuenta propia. Telemayabeque. Mira qué éxito, caballero. ¿Viste? Así funcionan. Eso es lo único que tienen para hacer. Y eso es lo que la gente aplaude. Eso es lo que los cubanos, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen dignidad, que no tienen respeto, que no tienen nada, salen a aplaudir y que se suman a la rumba, a la conga del descaro. Otra historia de miseria, otra historia de hambre, la de este señor. Mire lo que comen los jubilados que no tienen familia y que dependen de los comedores obreros y dependen del Estado. Mire aquí la comida que le dan a estas personas. Mire aquí y disfrute. Mire qué rico esto, no sabemos qué es. ¿Es frijoles? ¿O es café? ¿O es una sopa? No hay café para el pueblo, va a haber para el señor. Bueno, mira aquí. Mira qué rico, el picadillo está como crudo, ¿no? Es de tripa. Pero es crudo. No, yo no. Yo, así yo lo veo cocinado. Da asco igual, pero así se ve cocinado. Esto es, si tú lo, te lo echaron arriba del arroz crudo. Bueno, yo no dudo nada. Si total, este pobre hombre, ¿a quién le va a poder reclamar? A nadie. Usted se da cuenta. Usted sabe. Usted ve lo que está pasando. Por eso tenemos que seguir alzando la voz. Por eso tenemos que gritarle a los dictadores, donde quiera que lo veamos. Por eso tenemos que sumarnos a los proyectos como San Isidro, apoyar las voces disidentes y opositoras que salen desde dentro de la isla. Por eso tenemos que incitar al pueblo a salir a la calle, a ocupar los lugares públicos y a decirle a la dictadura que se vaya. Que se lleven todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven.